El mundo está atravesando por una crisis inédita que ha llevado a los países a cerrar sus fronteras y a paralizar su actividad económica y también a las sociedades al autoaislamiento, al distanciamiento social y a la cuarentena. Si bien esta crisis abarca todas las dimensiones políticas, institucionales, sociales, también tiene su impacto, un fuerte impacto en lo económico. Lo que considerábamos la normalidad, nunca vamos a retornar a ella. Seguramente, luego de esta situación que estamos atravesando, la nueva potencia en el mundo sea China, reemplazando en ese lugar a Estados Unidos, cambios estructurales muy importantes en cuanto al capitalismo global. Las consecuencias económicas son muy fuertes. Analizando solamente el producto, la actividad productiva, el consumo va a caer, la inversión va a caer, las exportaciones van a caer. Es un hecho insólito que caiga la actividad productiva en todo el mundo, en todos los países del mundo, y que además caigan las tres variables principales del producto. El consumo va a caer debido al autoaislamiento y a la disminución del ingreso de las familias. Las empresas van a sufrir en cuanto al tema de la inversión debido a muchas causas, pero fundamentalmente va a haber un cambio estructural, se va a acelerar todo el proceso que ya se venía dando de la robótica, de la inteligencia artificial. Bueno, hay un fuerte proceso de disrupción de las cadenas productivas, justamente a raíz del parate de la producción en distintos lugares, que son nodos de producción de engranajes mucho más amplios. Las exportaciones ya han caído de una manera muy, muy aguda. En Argentina el precio de la soja se ha reducido casi un 20% y China está demandando un 23% menos de soja a raíz de la pandemia, lo cual obviamente la Argentina lo ha sufrido. La Argentina de hecho está en una situación muy delicada para soportar esta crisis en relación al resto del mundo. Hablando de un poco, ampliando un poco más el marco del análisis, las sociedades se mueven entre el miedo y la esperanza. Ambos conforman el grado de incertidumbre que tiene esa sociedad. El miedo paraliza. En cambio, la esperanza nos da un campo abierto de posibilidades que las podamos gestionar libremente. Es decir, nos hace sentirnos dueños del futuro cuando la esperanza es fuerte. ¿Cuándo reconstruiremos la esperanza? La única esperanza que tenemos hoy es que esto pase. Pero ¿cuándo tendremos una visión de futuro? Es algo que todavía no tiene respuesta.